Me dirijo hacia el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, al norte de la Cuenca de México, para observar el paisaje de esta región, que está conformada por un conjunto de planicies y elevaciones que forman parte del eje neovolcánico transversal dentro del altiplano central. Además, el área cuenta con una importante historia cultural debido a la diversidad de pueblos que se han asentado en un mismo espacio a lo largo del tiempo, desde la época prehispánica y la colonia española, los cuales llevaron a cabo distintos procesos de apropiación territorial para obtener beneficios de los recursos naturales disponibles. Como se puede observar en el mapa, el Valle del Mezquital no es estrictamente un valle, porque su fisiografía está constituida por terrenos elevados que corresponden a lomas, montes y sierras, que muchas veces rodean otras áreas relativamente planas y de menor altura. En videos anteriores he recorrido algunos senderos en los municipios de Tepeji del Río, Atotonilco, Tula de Allende y Ajacuba, pero esta vez visitaré uno de los municipios más pequeños en la región sur, aunque también tiene una gran historia geográfica como los demás municipios. Se trata de Atitalaquia, un lugar que debido a su ubicación entre planicies aluviales, durante la antigüedad se pudo desarrollar la agricultura en sus campos fértiles, regados con las aguas del río Salado. Además, durante el virreinato se introdujeron rebaños de ovejas, cabras y reses que pudieron prosperar por la presencia de algunos depósitos de agua que son conocidos con el nombre de jagüeyes, los cuales captan los escurrimientos de la lluvia para almacenar el agua que será consumida principalmente por el ganado. Muchos siglos antes de la llegada de los españoles a estas tierras, Atitalaquia fue de gran importancia para distintos grupos que se desenvolvieron bajo la tradición de la cultura mesoamericana. En su momento, algunos arqueólogos determinaron que aproximadamente en el año 200 de nuestra era pudo haber una migración desde Teotihuacán hacia Atitalaquia, porque dentro del terreno de la fallida refinería Bicentenario se encontraron los restos de un asentamiento con arquitectura de rasgos similares a los de esta gran ciudad del periodo clásico. Hoy, al asomarme detrás de esta barda que costó 600 millones de dólares, he podido constatar que arrasaron con los vestigios de este sitio arqueológico denominado Chingú, o también pudieron haber sido enterrados nuevamente por los mismos arqueólogos que llevaron a cabo la excavación. Se debe tomar en cuenta que la ubicación de Chingú fue muy bien planeada porque se localiza cerca de los afloramientos de rocas calizas más cercanos a Teotihuacán, dentro del altiplano central, los cuales fueron indispensables para la elaboración de alimentos que tuvieron su base en el maíz nixtamalizado, así como la extracción de materiales utilizados en la construcción. Además, el terreno donde se fundó el sitio Chingú corresponde a una planicie fértil por los nutrientes minerales transportados debido a la erosión de las estructuras volcánicas que rodean este valle y por la presencia de un río caudaloso que desde la época prehispánica fue utilizado para abastecer de agua los campos de cultivo a través de canales de riego. En el momento en que Teotihuacán fue abandonada alrededor del año 700 de nuestra era, también Chingú sufrió este mismo proceso, pero posteriormente otros grupos se asentaron aquí mismo en Atitalaquia, en la parte baja de los montes que se encuentran al oriente, los cuales pertenecen a la sierra de Tezontlalpan. Es ahí hacia donde me dirijo para observar las condiciones actuales del paisaje y los vestigios de este asentamiento antiguo. Thank you.
Dentro de la superficie que se marca en rojo, encontré pequeños montículos de piedras que pudieron haber sido basamentos de algunos cuerpos piramidales o viviendas que se derrumbaron. Además, hay abundantes restos de obsidiana entre la vegetación y la tierra que conforma la capa superficial del suelo, así como cerámica con los colores que caracterizan el estilo coyotlalteco del llamado periodo epiclásico. Ahora que estoy cerca de la sierra de Tezontlalpan, mi objetivo es observar el paisaje desde la cumbre. Afortunadamente he podido encontrar un sendero que me permita acceder a la cima. Mientras observo al paso la vegetación del matorral jerófilo, compuesta por magueyes, huizaches y mezquites, nopales, cardones y otro tipo de cactus y arbustos espinosos. En medio del camino pude alcanzar a ver el famoso Cerro Jicuco, ubicado en dirección poniente. Casi al llegar a la parte alta de este cerro hay una pared de piedra que funciona como corral para resguardar al ganado que sube a pastar. Finalmente me encuentro en la cresta del cerro, aunque no es la parte más alta, en un día muy brumoso, muy nublado, la visibilidad es muy reducida. Sin embargo, a una distancia corta pues se puede ver muy bien el paisaje, la vegetación, es muy interesante este lugar. En esta parte del recorrido el paisaje es muy llamativo porque se vuelve rocoso debido al intemperismo que ha sufrido el suelo de las partes altas, por el impacto continuo de distintos eventos meteorológicos como el viento y la lluvia, dejando expuestas las rocas ígneas que corresponden a la denominación de andesita y basalto, formadas por la actividad volcánica de la región desde hace 5 millones de años aproximadamente para las estructuras más jóvenes y hasta 23 millones de años en las más longevas. Por la antigüedad de las formaciones volcánicas que constituyen la Sierra de Tezontlalpa, es notable que la erosión a la que han estado expuestas durante millones de años ha formado un conjunto de mesetas en las partes altas, mientras que el arrastre de los componentes minerales constituyeron suelos fértiles en las partes bajas. Finalmente he llegado a la cima, esperaba encontrar un bosque de encinos porque según la cartografía oficial la vegetación de este cerro estaba compuesta por árboles de encinos, sin embargo pues lo que ha prosperado es vegetación de matorral xerófilo, incluyendo los árboles de mezquites y también los nopales principalmente. Este
Este paisaje desgastado por el intemperismo también ha dejado ver elementos geológicos poco comunes. Esa piedra de allá tiene una forma muy peculiar porque parece un disco. Me encuentro en la famosa Sierra de Tezontlalpan, en un paraje que antiguamente conectaba a los pueblos de Atitalaquia, Ajacuba y también a Pascua. A lo lejos se alcanza a ver el Cerro Picacho, que aún mantiene una forma cónica, lo que revela una edad relativamente joven en términos geológicos. Y hacia donde gira la cámara se ubica el pueblo de Ajacuba en dirección noreste. También hacia el poniente se alcanza a distinguir el Cerro Jicuco y hacia el sur está Apasco. Debido a la erosión en estas partes altas, el uso del suelo se ha destinado al desarrollo de la ganadería, una actividad heredada desde la época de la colonia española. Por lo que he podido corroborar que hay lugares de pastoreo, un pequeño estanque vacío y esta larga pared de piedra que funciona como un corral. Parece que siguiendo este camino de piedra, como lo marcan las imágenes satelitales, podría llegar hasta la mesa grande, pero por el momento tengo que regresar para documentar otros aspectos culturales de Atitalaquia. En esta vista satelital que va hacia el oriente, se puede apreciar que la barda de piedra llega hasta el paraje conocido como la Mesa Grande. Voy de regreso hacia las partes bajas antes de que anochezca para poder documentar otros aspectos del paisaje en Atitalaquia. Hasta el momento he recorrido una distancia aproximada de 5.5 kilómetros. De regreso en los campos de cultivo, es conveniente señalar que la riqueza del suelo de las planicies no solo fue importante para los pueblos de filiación mesoamericana, también quedan vestigios del establecimiento de unidades económicas que fueron administradas por los españoles, las cuales estuvieron en funcionamiento hasta principios del siglo XX, como por ejemplo la hacienda de San Miguel Chingú, la cual ocupó amplias extensiones de tierras en beneficio de unos pocos, como una forma precapitalista de producción, lo que trajo consigo tensiones sociales por el despojo que significó la expansión de los terrenos en propiedad de las haciendas, así como los maltratos e injusticias que tuvieron que tolerar los campesinos que trabajaban en ellas. De igual forma, en el siglo XVI, la Iglesia Católica se incorporó al Valle del Mezquital a través de la Orden de los Agustinos, quienes fundaron la parroquia de San Miguel Arcángel. Thank you.
La arquitectura de esta construcción con rasgos novohispanos contrasta con la estatua de San Miguel Arcángel, que parece de manufactura reciente. En la siguiente representación cartográfica de 1732, se identificó la ubicación del casco de una hacienda marcada con la letra N y, de acuerdo con la simbología del mismo mapa, indica que corresponde a la hacienda de San Isidro. Al oriente, ubicado en la parte superior del mapa, está el cerro que subí, en donde se identificó otra hacienda que llevaba la nomenclatura de la letra L, y el nombre del cerro está marcado con el numeral 3. De acuerdo con la simbología del mapa, la letra L corresponde a la hacienda de Peralta, y el número 3 se trata del cerro Tepeitic. Este otro mapa de 1801 también identifica la ubicación del pueblo de Atitalaquia. Un poco al sur está la hacienda San José Bojay y al oriente la misma hacienda de San Isidro. En la parte baja de la sierra de Tezontlalpan señala la ubicación de unas ruinas, probablemente donde encontré algunos vestigios prehispánicos. Y finalmente también se menciona el sitio de Tepeitic. Posteriormente, antes de finalizar el siglo XIX, Antonio García Cubas refirió que en Atitalaquia funcionaban tres haciendas: Bojay Grande, Bojay Chico y Dindó. Actualmente todavía se encuentra en pie el casco de la hacienda de San José Bojay, en donde se realizan misas y se llevan a cabo otros eventos sociales. Además de esta hacienda, en la cartografía antigua que revisé se ubicaron otras dos: la hacienda de San Isidro y la hacienda de Peralta, las cuales ya no son visibles en el paisaje actual de Atitalaquia, pero demuestran que la riqueza de este suelo despertó la intención de explotarlo. Asimismo, durante los primeros años del virreinato, los descendientes de la nobleza mexica crearon un imaginario que sacralizó el territorio de Atitalaquia, al mencionar en el documento colonial conocido como Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, que este grupo de lengua náhuatl, después de haber estado en el cerro Coatepec y en Tula, se asentó por 10 años en Atitalaquia y después se establecieron más al sur en el poblado de Tlemaco o Tlamaco durante 5 años más. Según esta apreciación, cabe la posibilidad de que hayan creado una historia fundacional para autoproclamarse como legítimos herederos de las mejores tierras de Atitalaquia, tomando en cuenta que en realidad los habitantes originales de la región fueron los grupos otopames. En la actualidad, los campos de cultivo de Atitalaquia siguen siendo fértiles y son regados con las aguas negras provenientes de la Ciudad de México y el Estado de México, que han sustituido el afluente del río Salado. A continuación, marco la ruta desde el cerro que subí, que probablemente se llama Tepeitic, pasando por extensos sembradíos, la exhacienda de San José Bojay, después viene la cabecera municipal de Atitalaquia,
la ex hacienda de San Miguel Chingú. Y por último, el sitio arqueológico Chingú dentro de la refinería fallida. Estos fueron algunos datos históricos sobre el municipio de Atitalaquia, todos ellos verificables. Espero que les haya parecido interesante y no olviden dejar su opinión o dudas en la caja de comentarios. Recuerden que la intención de este canal es ampliar el conocimiento geográfico sobre el Valle del Mezquital y algunas veces también el de la Cuenca de México. De igual forma, se marcan rutas de exploración poco conocidas que no deberían permanecer ocultas. Gracias por su atención. Hasta la próxima.